Pues hola a todos, yo soy Pablo y este es mi compañero Fernando. Y nosotros hemos desarrollado para Reset una aplicación que se llama Movie Recommender. Bueno, esta aplicación básicamente lo que hace es mostrarle toda la información que quiera sobre las películas que hay ahora mismo en el mercado. Tanto actores, directores, películas, y hemos elaborado sistemas de recomendación. Entonces ahora, si queréis, vais a ver cómo hacemos esto y cómo funciona esto en una aplicación para iPod. Bueno, pues esta es nuestra aplicación. Si hacemos clic, nos salta la pantalla principal que está ahí mientras carga. Y una vez que carga, podemos buscar aquí el campo de la película o podemos, si nos interesara, elegir un actor, un director. En este caso vamos a buscar una película y vamos a suponer que buscamos la película Batman. Le damos a búsqueda y el sistema nos devuelve la película. Entonces nos devuelve el año en el que se ha creado, la duración, la compañía que la ha producido, los premios que ha recibido, la página web oficial, el género, la carátula, por decirlo así, un mini resumen y luego los actores, que ahora entraremos a ellos, y por ejemplo, más información. Aquí podemos ver todo el resumen de la película y es un scroll que nos permite movernos y pues ver un resumen muy amplio de esa película. Luego tenemos la posibilidad de ver recomendaciones. Es decir, podemos buscar películas que nos podrían gustar en función de la que acabamos de buscar. Entonces, si buscamos esto, la base de datos nos devuelve otras tres películas que nos pueden gustar, en este caso, pues las tres de Batman. Si eligiésemos otra, por ejemplo esta, seguiríamos navegando. Otra posibilidad del programa que tenemos aquí es la posibilidad de buscar estas recomendaciones directamente. Así, por ejemplo, si buscamos Aliens, directamente nos mostrará todas nuestras recomendaciones para Aliens. Si volvemos atrás, el sistema nos permite ir hacia atrás tantas veces como queramos. Si queremos hacer una búsqueda por actores, podemos buscar otra película. El truco final, por ejemplo. El sistema nos enseña la película. Y podríamos buscar un actor, por ejemplo Christian Bale. El sistema nos informa de que vamos a hacer esa búsqueda y al darle a Go nos devuelve la información sobre ese actor. Es decir, su biografía, su historia, las películas que ha realizado, los premios que ha recibido, dónde nació, en qué año. Y si le damos a Movies podemos ver todas las películas que ha realizado. Así, por ejemplo, podemos ver esta para seguir navegando y seguir buscando cosas en la base de datos. Asimismo, también podemos ver el director de la película y buscarlo en nuestra base de datos. Y entraríamos otra vez en la misma mecánica, es decir, el programa no tiene fin. Adicionalmente hemos incluido una serie de extras que nos permiten cambiar la dirección de la base de datos, es decir, especificar la IP en la que se encuentra y saltar al chip correspondiente donde ya podremos buscar la película, ver información sobre nosotros en un scroll, las instrucciones de cómo se usa el programa por si el usuario no entiende muy bien la mecánica, aunque hemos intentado que sea bastante intuitivo, y también hemos incluido la posibilidad de que el usuario acceda a nuestro blog para que pueda dejar comentarios, pueda ver las cosas que hemos escrito, pueda hacer lo que quiera. Y por supuesto siempre pudiendo volver atrás. Pues esa es la aplicación a grandes rasgos. Y si le damos a More Info, también tenemos la posibilidad de View Trailer. Es decir, si disponemos de ese trailer en el servidor, que vamos a disponer de todos, podemos hacer clic y visualizar con el Movie Player del iPhone perfectamente nuestro trailer, que en este caso es el de la película de Alien. Volver hacia atrás, darle a pausa, ajustar más o menos a la pantalla según lo que queramos, y cuando ya terminamos, cuando nos cansamos, pues le damos a Tan y nos salimos. Entonces vamos a hacer unas pruebas. Phantom. Podemos darle a play. Phantom. Para ver qué hemos dicho y pedirle al sistema que nos lo reconozca. En este caso lo ha reconocido bien. Entonces si le damos a search, pues él nos muestra todas las palabras que contienen Phantom. Por ejemplo, si nos interesa pues la de Star Wars, pues sería esta o la que sea. Bien. Vamos a probar ahora con Spider-Man. Spider-Man. ¿Veis? Nos lo ha reconocido. Podríamos buscar Spider-Man. O Kung Fu.
nos reconoce Kung Fu y nos permitiría buscar, buscaría la única película que coincide con Kung Fu, es Kung Fu.